Claro, compañeros, estamos cansados de soportar de vivir de mentiras, por eso estamos cansados de promesas, cansados de falsedades. Tenemos que resistir día a día en el trabajo, en la calle, soportando parejas que quieren amar a personas, soportando a todo aquel culero que no debe vivir libre y no debe vivir en paz. Esto es, compañeros, nuestro buen rock. Esta canción que sigue es nuestra última canción. Esto es una canción para hacer otra banda, pero también voy a hacer una cosa. Esta canción nace cuando pierdo a mi papá. Soy una persona inmigrante y yo pierdo a mi papá. Estoy yendo trabajo aquí y ¿saben qué? Lo dejaron en el desierto. Después de ser ilegales y fronteras que vinimos 3 años aquí, encontré a Milo. Milo me ayudó a sacar esta canción. This guy made me for me. Había tomado antes a Javier, Ángel Colillo, ayudándonos a tocar el bajo. Un aplauso para Javier también. Tengo otro caso más para Franklin en la batería, ¿cómo no? Tres prácticas para aprender unas canciones. Después de esto, la canción la había hecho yo solo, pero había conseguido una voz rabiosa en Chicago. Después de eso, invitamos a Lupita a cantar esa canción con nosotros. Decimos muchas veces que somos mexicanos, que somos de cualquier lugar y nos ponemos un estatus nacionalista. Pero compañeros, no solamente es ponernos el estatus, es mirar a nuestro alrededor y ver si somos hermanos. Porque nosotros no tenemos nada que ver con las fronteras. Las fronteras lo están rompiendo a nosotros, compañeros. En México, en este momento, en México, están haciendo lo que hacen en Estados Unidos.
le están dando la espalda a los compañeros de Guatemala, a los compañeros de Sudamérica, de Centroamérica. Lo están haciendo algo, están haciendo esto, están pidiendo también a papeles para entrar a México. Compañeros, esa ley viene de aquí, de Estados Unidos, porque no quieren que más niños o más personas sigan emigrando a ese país. Pero nosotros decimos, no somos dueños y nadie es dueño de este mundo. Todos los humanos somos libres y iguales. Esta es una forma ilegal y bloquea. Es por eso, desde el Kings Ball, nosotros estamos buscando para ti, es una cosa, nacemos y vivimos libres e iguales, compañeros. ¿Qué tal, man? Esperemos que les hayamos puesto una duda en la cabeza, al menos. ¡A huevo! Este ruido. Y muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué? De Chicago, ¿eh?
Anagua, ¿por qué es Anagua? Que no ves a nada, no ves nada de la tía.